ustedes solo le voy a recordar lo que dijimos, de tal manera que Él preparó esta era, esta gracia, este regalo inmerecido no hace 2000 años. Él preparó este favor, esta bondad, este regalo, esta gracia desde antes de la fundación del mundo. Él ya tenía el programa, el proyecto, el plan de venir a salvarnos. Y esto debe de hacer que estemos más enamorados. ¿Por qué? Porque si usted hoy conociera el futuro de lo que va a suceder con usted y de las personas que viven con usted, algunos desde ahora se retirarían y dijeran: si eso va a pasar conmigo, con fulano y fulana, desde ahora pinto mi raya. Pero nosotros no conocemos el futuro, así que decidimos vivir con esa persona que dice que nos ama, y nosotros le decimos que también le amamos y somos sinceros, pero si son sinceros con nosotros, ¿quién sabe? Qué bueno que no sabemos. Si supiéramos algunos, si conociéramos el futuro, se alejarían de mí. Probablemente. Si conocieran cómo voy a terminar 30 años después de ahora, porque quiero llegar allá. Qué bueno que usted no sabe eso. Pero les dije, Dios, cuando estaba creando al hombre, supo todo. Y vio lo ingratos que íbamos a ser, lo pecadores que íbamos a ser, lo malvados y perversos que llegaríamos a ser algunos, lo degenerados a lo que llegarían otros. Y Él podía tomar la decisión de decir: no continúo, este es Adán. Y Él vio todo el futuro. Él pudo haber dicho: no puede ser. Yo crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Se van a rebelar? No, no sigo con el proceso. Pero nos amó de tal manera, nos amó de tal manera, lo tuvo en sus manos y vio el dolor que le íbamos a causar, y terminó de hacerlo y sopló en su nariz aliento de vida, y aquí estamos. Él en ese momento planeó, organizó, se proyectó, supo lo que tenía que hacer por nosotros. Llegaría la era mesiánica, vendría el Cristo. ¿A qué? A salvar a los buenos. La Biblia dice que no es por obras. Eso significa que no buscó a los que estaban haciendo obras buenas, porque con sus obras estaban salvando. Bien, yo solo les echo una manita. No, no nos salvamos por nuestras obras. Él no buscó los que estábamos haciendo buenas obras. Él nos vino a salvar, sabiendo desde que nos creó todo lo malo que estábamos haciendo, y aún así decidió salvarnos.